Bueno, somos parte de como los rostros del elenco. Somos tres y venimos haciendo esto ya un año, lo que es la filmación de Tradiciones. Y bueno, pues nos ha tocado conocer muchísimo muchos estados de México y sus tradiciones y tratar con su gente. Bueno, para mí significa muchísimo porque es el esfuerzo de mucha gente de más de 5 años haber logrado esto, haber logrado que realmente se convierta el proyecto en una tradición hoy por hoy, en este siglo, y sobre todo porque es una tradición que cayó en desuso y que hoy por hoy estamos recuperando, recreando la gente que vive en todo lo que es el destino aquí en Quintana Roo. El lugar es extraordinario, pero con sentido, con un sentido tan profundo como el que hemos tratado de comunicar en esta travesía que ha sido maravillosa, ¿no? Y que realmente, como te digo, leer que es uno de sus principales objetivos es generar el orgullo por México, ojalá que todas las empresas mexicanas tuvieran eso como objetivo. No, bueno, pues como caímos en blandito, como diríamos en la producción, ¿no? Pues están organizadísimos. Ya quisiéramos trabajar así como trabajan en Xcaret. Son muy organizados. La gente que trabaja aquí es excelente, los decoradores, los diseñadores de vestuario, la gente de diseño de arte, la producción en sí, pues, para mí es, son muy profesionales y son muy trabajadores también. De hecho, creo que fue una de las tradiciones que sacamos más rápidas, toda la gente súper dispuesta y... Muchas gracias a toda la gente de Xcaret por su apoyo. Y ojalá que lo que vean en pantalla también les llene de orgullo, como a nosotros trabajar aquí. Muchas gracias.